Para mí todo lo esotérico es fango. O sea, a mí me parece la superstición una auténtica vergüenza. Y sus partidarios otra auténtica vergüenza. Por ejemplo, esto es lo que me separaba de Luis Racionero. Luis Racionero se permitía creer en la magia, tener su mago privado, consultar brujos, astrólogos. Yo le decía, Luis, esto es una superstición, esto es insostenible. Pero nada, erre que erre. A mí, comprendo que pueda tener mucho aura de eso, pero para mí eso es fango. Afortunadamente hay algo más en Ibiza que eso, que ese misticismo esotérico que me resulta pesadísimo, pero que lo reconozco, ¿eh? Yo creo que aquí quedan las últimas comunas, digamos, anarcocomunistas del mundo, por lo que he podido reparar en concreto. Tuve una amiga aquí que se llama Lea, que me hace entrever lo que es ese espíritu. Pues ella lleva mucho tiempo aquí y es muy joven y está en una comuna, en cierto modo, reproduciendo las que formábamos nosotros, pero ha pasado tanto tiempo. Yo soy técnico científico. No me meto con la magia. Si me preguntas, desde luego tengo una opinión muy negativa. La relaciono bastante con el engaño. Pero, en fin, tampoco hace falta. No voy a perseguir a los magos como se hizo en su tiempo, porque no me lo voy a creer. Pues bueno, es que, por ejemplo, hay personas como Luis Racionero, que te mencioné, que aunque sea completamente absurdo y no lo puedan fundar en razones, pues tienen su brujo y consultan brujos y pagan cuantiosas sumas por hacerse cartas astrológicas y se lo creen todo esto. ¿Cómo te lo permites, Luis? Le decía yo. ¿Cómo te lo permites? ¿O te lo permites? ¿O te lo permitías, aunque ya no está el hombre entre los mortales? No me lo explico, yo no me lo explico. A mí me parece que el mundo es tan ancho, el mundo concreto, el mundo real, tan ancho, tan generoso, tan fértil, que buscarle sentidos ocultos, encontrarle nuevas perspectivas. Es una pandilla de trileros, una pandilla de embaucadores, que digamos tienen hombres de gran brillo, pero que no son realmente trileros entonces, como este Jodorowsky, por ejemplo, que es un tío de talento, Jodorowsky. Pero, Jodorowsky tampoco se acaba de creer las cosas como se las creía Luis Racionero. Es que Luis Racionero era realmente supersticioso. Y a mí, yo no sé cómo nos lo podemos consentir. Yo no me lo consiento, vamos. Esto de pensar que hay un mundo solo para ti, ¿no? Y entonces tú, pues, puedes tener tu dardo y con él acertar a tu adversario, si no, tu adversario te afecta con su dardo y dice, pero qué película más absurda. Le añades una dinámica a las cosas que van ocurriendo por lo que van ocurriendo, ¿no? Que no me dice nada. Cierto, un sentido ocultísimo, pero tan oculto como improcedente. O sea, lo que estás es queriendo pedirme dinero, ¿verdad? Empieza por eso. Y lo tenemos más claro, hijo. En este momento de la historia, cuando se caen los hippies, lo que se está produciendo es ni más ni menos que el tránsito definitivo de la magia a la farmacia. Es decir, el triunfo del laboratorio sobre el templo. Pero esto es maravilloso. Esto habla muy bien de la especie humana. Muy bien.